Buenos días a todos. Mi nombre es Cecilia Santillán, soy contadora pública. Actualmente trabajo en el área de finanzas y contabilidad de la Secretaría de Vinculación y Transferencia de la UNCE. En esta oportunidad queremos darles la bienvenida a nuestra universidad y presentarles nuestra área. Actualmente nuestra área, la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, está a cargo de la licenciada Teresa Fischer. Está formada por diferentes oficinas. Entre las más importantes tenemos la unidad de vinculación tecnológica, que es un área que se dedica a administrar proyectos de alto impacto social. Otra de las áreas importantes y que les va a llamar mucho la atención durante su estadía en la universidad es el área de relaciones internacionales. Aquí se gestionan programas de intercambio y becas internacionales. Ustedes a través de nuestra secretaría van a poder conocer cuáles son los requisitos y las condiciones que deben cumplir para poder acceder a estos programas y becas. Ahora, especialmente queremos presentarles el área de incubadora y emprendedurismo de nuestra secretaría, para lo cual le damos la bienvenida al contador José Certo, quien nos va a comentar sobre qué es el emprendedurismo y cómo está vinculado con cualquiera de las carreras que ustedes decidan estudiar. Buenos días, José. Buenos días, Ceci, muchas gracias. Vamos a comenzar con la presentación. Bien, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a la Universidad Pública, la UNCE. Resaltar para nosotros la universidad, para la sociedad. La universidad es un actor social muy importante dentro de Santiago del Estero. Y hoy es un día muy especial porque nos estamos comunicando, nos estamos conociendo con nuestros futuros estudiantes con los cuales vamos a trabajar en los siguientes años. A nosotros nos toca presentarnos como actividades o servicios adicionales a lo que ustedes vienen en principio a buscar, a ofrecer nosotros como universidad pública. Pero antes que eso, siempre se nos es importante resaltar una cuestión. Primero, por eso pongo, primero que nada, a la UNCE, a la universidad, nosotros, los estudiantes y la sociedad espera que el estudiante en primer lugar estudie. Estudie, cumpla con, ha elegido una carrera universitaria, estudie, complete, haga los requisitos necesarios de cada carrera en particular y se reciba. Porque recordamos, la universidad pública, la UNCE, es un actor social importante, en lo cual venimos contribuyendo con la sociedad de Santiago del Estero con una gran cantidad de egresados profesionales que sirven para el desarrollo de las distintas actividades de la provincia. Entonces, primero que nada, el estudiante tiene que estudiar, desarrollar su carrera, hacer su carrera, recibirse y egresarse. Ahora bien, además, la UNCE, al estar dentro de los estándares nacionales e internacionales que es en cuanto a servicios y requerimientos que se pide, nosotros estamos configurados y ofrecemos las oportunidades a nuestros alumnos, a nuestros egresados, también otros servicios en donde cada uno de ellos puedan cumplir determinados sueños, sus propios sueños. En este caso en concreto, hacer emprendedorismo, emprender. El emprendedor es aquel individuo que posee un conjunto de actitudes, lo que nosotros conocemos como espíritu emprendedor, un conjunto de aptitudes, lo que vendría a ser las herramientas con las que cuenta un emprendedor para llevar adelante su sueño, sus ideas y convertirse en un empresario.
y que actúo en un contexto caracterizado por la incertidumbre en pos de llevar adelante un negocio. Es decir, hoy en día, en la sociedad en que vivimos, en constante cambio, tanto social, económico, yo me tengo que ir adaptando con mi personalidad, con mis capacidades para poder llevar adelante mis sueños. En cuanto a actitudes, a lo que recalcábamos, una actitud es la esencia de la persona, es la decisión, una decisión firme de llevar adelante un sueño. Una idea. Si no la tengo, la busco, la creo, la oriento y me pongo con todas mis energías para llevarla adelante. Está compuesta por las creencias, los afectos y la acción. Las actitudes dependen de nosotros y en la sociedad en la que estemos. Por ejemplo, ustedes van a ingresar a la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y antes de ingresar, ya le estamos hablando de emprendedorismo y de actitudes. Durante toda su carrera van a estar cruzándose con propuestas, compañeros, profesores que los van a ir incentivando en la medida que ustedes se vayan acercando y encontrando sueños e ideas. Cuando hablamos de espíritu emprendedor, hacemos referencia justamente a la esencia vital del ser humano, que vendría a ser la motivación y la capacidad de una persona, ya sea de forma independiente o dentro de una empresa u organización, de identificar una oportunidad y luchar por ella. Llevar a cabo cambios, de reaccionar con intuición, flexibilidad y apertura. ¿Qué quiere decir esto? Yo como alumno, como egresado, he notado que puedo tener, he visto una oportunidad de generar un cambio. ¿Cómo tiene que ser el cambio este? El cambio en la forma de hacer un producto, de forma de vivir en sociedad, que la haga más eficiente, más eficaz, que ahorre recursos y que haga feliz a gente. En principio estamos ahí. Cuando hablábamos de aptitudes, hacíamos referencia a herramientas. Por eso es la capacidad de una persona para realizar adecuadamente una tarea, o la habilidad para operar competentemente una determinada actividad. Es decir, de competencia, eso es mío. Yo me preparo, aprendo a usar un Excel, aprendo a hacer una planilla. Hay herramientas concretas dentro del emprendedorismo que son necesarias, como por ejemplo, hacer un canvas, que es un resumen de la idea de negocio, hacer un plan de negocio, hacer un plan de marketing, hacer distintos tipos de niveles de análisis de mercado, ver posibilidades, hacer un plan para desarrollar y encontrar socios. A veces yo tengo capacidades, yo tengo la idea, tengo determinadas capacidades y me faltan algunas habilidades, algunas herramientas y quizá tenga que asociarme con algún compañero para poder llevarla adelante. Ahora bien, nosotros, la UNCE, ¿qué entendemos como el estudiante emprendedor? Es recordar primero, el estudiante tiene que estudiar, tiene que hacer su carrera, tiene que recibirse. Además, en la medida que vaya encontrando sueños, que tenga la intención, la capacidad, la actitud de llevarlo adelante, en todo momento el estudiante tiene a disposición la Secretaría de Vinculación Tecnológica y cada una de sus facultades también para que encuentre una institución, encuentre un compañero que lo ayude a llevar adelante, lo guíe y le dé las herramientas que necesita. Por eso resalto que hoy en día, que a diferencia, por ejemplo, cuando yo era estudiante, no existían estas mismas oportunidades que hay hoy. Cuando era estudiante, uno tiene muchos sueños, va estudiando, va avanzando en una materia. En la medida que avanza en la carrera, se le crean muchas ideas. Bueno, hoy en día tenemos con el nivel de información, con la conectividad, con las estructuras puestas dentro de nuestra universidad, todas las posibilidades para que nosotros
llevemos adelante, cumplamos nuestros sueños y emprendamos. Resaltar una frase de George Barges, que era un estudiante dentro de una universidad que se ha conectado con su sueño, ha estado dentro de su carrera, se ha juntado con compañeros, ha aprovechado la asistencia de los profesores, los laboratorios de su universidad, y ha llevado adelante su sueño. Entonces, él decía, por ejemplo, la educación superior es la etapa idónea para explotar todas esas ideas y convertirnos en una empresa. ¿Por qué? Técnicamente los estudiantes tienen menos cosas que perder. Es decir, tenemos más tiempo, no tenemos tantas obligaciones, todavía quizá muchos no tenemos familia y otras obligaciones. Entonces tenemos más tiempo, nos podemos arriesgar, y tenemos todo lo que necesitamos porque en este caso la UNCE nos ofrece todas las herramientas. Y para terminar, queríamos dejarle unas recomendaciones desde el equipo de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica respecto para emprender y para su carrera en sí. ¿Qué cuál es? Siempre yo me tengo que diferenciar. Siempre tengo que evaluar qué están haciendo los demás, qué quiere la persona o qué quiere el mercado, o en este caso como estudiante, cuáles son los requerimientos del profesor. Y yo tengo que diferenciarme. Yo tengo que hacer las cosas que tengo que hacer de la mejor manera posible, y siempre tengo que ir por un camino en donde me distinga. El mercado me tiene que distinguir, ya sea como alumno, para el caso de ser estudiante, o a mi producto, para el caso de ser un emprendedor. Eso es lo que queríamos transmitirle desde la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Nosotros estamos a su disposición. A todo lo largo de la carrera nos van a encontrar y nos van a poder encontrar. Prestamos un servicio y estamos para ayudarlos a cumplir sus sueños. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José, por tu aporte. Esperamos que les haya sido útil, y sobre todo recordar esto, ¿no? Que es muy importante que en su paso por la universidad traten de aprender todas las herramientas que le brinda la universidad y su carrera, para que cuando sean profesionales les sea mucho más fácil detectar estas oportunidades y poder empezar con el camino del emprendedor, gestionar su propio negocio. Ahí en el chat les he dejado el mail del área para que puedan consultar cualquier duda que tengan o sobre cualquier cosa de nuestra área. Desde ya, muchísimas gracias y felices de que puedan estar compartiendo este espacio con nosotros.